Ok, chicos. Entonces, la persona que me envió este ejercicio me lo envió de la siguiente manera, ¿no? Decía logaritmo base 2 de argumento 2 menos 2 elevado a la x, que esto es igual a 3 menos x. Hay un detalle con este ejercicio, chicos, por si acaso. Hay un pequeño errorcito con lo que es el ejercicio, ¿ya? Tal cual este el ejercicio, las raíces o soluciones de esta ecuación, no recuerdo si me pedía la suma o el producto de las raíces, pero las raíces salen irracionales, ¿ya? De hecho, son con valores decimales, ¿no? Y ustedes saben que en su examen de ingreso no usan calculadora. Por lo tanto, estaba revisando un poquito el ejercicio y analizando tal vez en qué partecita nos, tal vez se han equivocado a la hora de la transcripción del examen de ingreso. E imagino que es en esta partecita del signo, porque lo he corregido, he intentado cambiar los signos, estas partes y demás, porque todos son valores enteros, ni sacando por fórmula general y demás no salía. Pero si corregimos ese pequeño detallito por positivo, ahora sí se puede resolver de manera tranquila y normal el ejercicio, ¿no? Es un logaritmo mezclado con una ecuación exponencial, ¿ya? Y nosotros vamos a analizar este pequeño logaritmo y lo primero que yo puedo observar es que se me presenta la siguiente propiedad que se denomina propiedad por definición. ¿Recuerdan? La que me dice logaritmo base b de a, que esto es igual a c, a es igual a b elevado a la c. El argumento se me mantiene, las bases pasan al otro miembro de ser bases y la igualdad se convierte en exponente, ¿verdad? Todavía no hay nadie. Entonces, podemos aplicar esa propiedad tranquilamente. Por lo que tendríamos acá, para nosotros este de acá sería nuestro argumento. Claro está que nuestra base sería 2 y esta de acá sería nuestra igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice nuestra expresión y nuestra propiedad por definición, sobre todo, chicos? Que el argumento se va a mantener, me dice, se va a quedar quietito, es decir, este 2 más 2 se le va a mantener. Las bases van a pasar al otro miembro a ser bases, es decir, este 2 de acá va a pasar a este lado a ser base y la igualdad se va a convertir en exponente. Eso sería todo lo que pasaría con esta expresión. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Dónde está la complicación? Que este no es un logaritmo cualquiera, sino que es un logaritmo mezclado con una ecuación exponencial. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a ir analizando propiedades de leyes de los exponentes también en esta parte. Si yo me doy cuenta, chicos, tengo un exponente que está en resta, ¿correcto? Que tiene una diferencia en el exponente. Denme un minutito, están hablando el grupo y están diciendo que están... salas llenas, dice, a ver, denme un minutito. A ver. Denme un minuto, chicos. Les vamos a enviar a los otros postulantes la segunda sala. Acá es donde están intentando. Aquí están empezando, ¿no? A ver. Ahí está, de las dos salas vamos a ir compartiendo pantalla. Denme un minutito, chicos, por favor, porque esto si no enviamos los links se nos va a bloquear fatal. A ver. Esta es la otra. A ver, creo que ya estamos. Ya les
Ya les hemos enviado las salitas, así que seguramente ya ingresarán. Ok, vamos a estar viendo de rato en rato entonces para ir viendo. Ay, no, no, no. Nos. Denme un minutito, mis amores, creo que este va a descontrolar como ayer se ha llenado bastante las dos salas, ¿no ve? Y aquí igual siguen ingresando a la otra sala también. Ahora sí, chicos, ya tengo mis dos dispositivos instalados, así que ya no vamos a requerir esto de acá. Listo, chicos. Continuaremos entonces con nuestro ejercicio. Yo voy a estar pendiente si es que van a ir ingresando nuestros compañeros para nuestras salas. Perfecto. Así que, ¿qué teníamos en esta expresión? Teníamos, si se daban cuenta, una mezcla de ecuación logarítmica con ecuación exponencial. ¿Correcto? En este sentido, esta expresión se mantenía y hay una propiedad de leyes de los exponentes cuando dos exponentes están en diferencia que me dice que a elevado a la m menos n, mis amores, era lo mismo que a la m dividido entre a la n, ¿recuerdan? División o cociente de bases iguales, la base se mantiene y los exponentes se restan, ¿no? Es por eso que acá teníamos una expresión en resta. Por lo tanto, yo puedo expresarlo tranquilamente como una división o un cociente o relación también se denomina, ¿no? Es sinónimos nada más. Así que acá, esto podría expresarse 2 más 2 elevado a la x, que todo esto, chicos, va a ser igual a, y vamos a tener 2 elevado al cubo, es acá, y vamos a tener 2 elevado al cubo dividido entre 2 elevado a la x, ¿correcto? Ahí tenía nuestras expresiones. Ahora, ¿qué puedo hacer? La clave es despejar x. ¿Cómo vamos a despejar x? Por lo general, tratamos de conseguir bases iguales y decir bases iguales, los exponentes son iguales. Pero tengo un detalle acá bastante interesante con esto. No vamos a poder expresar en función de bases iguales porque claro está, mis amores, que tengo una suma, ¿verdad? Esta suma no me va a permitir trabajar con bases iguales, tampoco voy a poder expresar en función de una base prima, ni mucho menos. Lo que quiere decir que tal vez hay que buscar otra alternativa de trabajo para este ejercicio. ¿Y cuál puede ser esa? Este valor de acá que está dividiendo tranquilamente puede venir a este primer miembro a multiplicar, ¿verdad? Y nos estaría quedando 2 elevado a la x, este va a introducirse a multiplicar a este 2 más 2 elevado a la x. Que todo esto, mis amores, va a ser igual a 2 al cubo, pero 2 al cubo, ¿cuánto es desarrollado, chicos? 8. Correcto. Ahora, aquí viene un guachito para todos aquellos que se les complica leyes de los exponentes, ¿ya? Para los que se les complica leyes de los exponentes, sobre todo, podemos usar el denominado cambio de variable, ¿ya? ¿En qué consiste el cambio de variable? En asignarle un nombre a una expresión que para nosotros está un tanto complicadita trabajar, ¿ya? Es decir, este cambio de variable se le hace a algo que se repite más de una vez. Con que se repita dos veces para nosotros es suficiente, pero si se repite mucho más veces, pues es increíble. Así que yo voy a agarrar y voy a decir, acá puedo realizar un cambio de variable a algo que se repite más de una vez y que no sé cómo manejarlo. Claro que sí. ¿Y cómo realizaríamos el cambio de variable? El cambio de variable solo es la asignación de un nombre. No se olviden de esto. Vamos a
convertir la expresión y vamos a engañar a nuestro cerebro para que se vuelva algo más sencillo. En esta expresión, por ejemplo, ¿qué se repite más de una vez? El que se repite más de una vez es este 2 elevado a la x, ¿verdad? Y es una de las expresiones un poquito más complicadas que nos está dando miedo trabajar. Así que le vamos a poner un cambio de variable y digo, tu 2 a la x te voy a bautizar con otro nombre un poco más sencillo porque me parece muy complicado de manejar y le pueden poner la letra que ustedes deseen, pero ojo, de nombre no le van a poner ni números ni x porque se van a confundir con esta x de aquí. Pónganle algo que nada que ver con el ejercicio. Pueden ponerle la inicial de su ex aquí y ver, dice A. Perfecto, entonces le vamos a colocar A. Listo. Le hacemos el cambio de variable. Y donde teníamos este 2 a la X, mis amores, le vamos a colocar el nuevo nombre que nosotros hemos decidido ponerle, que en este caso ustedes me dijeron, le llamaremos A. Entonces, donde había 2 a la X, A, paréntesis, mira acá, 2 más 2 elevado a la X, pero 2 elevado a la X para nosotros, chicos, es A. Que todo esto va a ser igual a 8, ¿verdad? Claro está que tengo una propiedad distributiva por acá. Se puede multiplicar primero por primero y primero con segundo. Y de acá, ¿qué nos quedaría? Vamos a continuar por acá. Nos estaría quedando A multiplicado por 2, 2 veces A. Más A multiplicado por A, que me da A elevado al cuadrado, que todo esto va a ser igual a 8. ¿Cómo has engañado a tu cerebro con algo que parecía tan complicado? Pero le has dicho, no, tranquilo, esto es fácil. Y sí, a la vista se ve mucho más agradable para poder sacar, porque ustedes son capos en hacer esto, ¿no? Ecuaciones de segundo grado, ya, la sencillo. Entonces, lo que yo podría hacer, chicos, es lo siguiente. Podría agarrar y ordenar, mira, A cuadrado primero, luego lo vamos a poner a 2 veces A. Este 8 puede venir con menos 8 y todo esto puede ser igual a 0, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría por acá? Tengo un caso de aspa simple, sencillito. A por A me da A al cuadrado. El primer signo se copia, más por menos me da menos. Dos valores que multiplicados me den 8 me da 4 por 2, que es 8. Multiplicados en cruz me verifica, corazones, 4 veces A menos 2 veces A, que la suma me da 2 veces A positivo. Su forma factorizada, chicos, va a ser A más 4. Multiplicado por A menos 2, que todo esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Acá todo esto igual a 0. Cada factorcito se va a igualar a 0. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener dos valores de A. Por un lado tendríamos que A más 4 va a ser igual a 0. Y por otro lado vamos a tener que A menos 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, tendría mis dos valores de A. Por un lado, A va a valer más 4, puede venir con menos 4, ¿verdad? Y por otro lado, chicos, A va a valer 2, ¿sí? Ya tengo mis valores de A, ya está todo tranquilito. Tengo mis dos valores de A. Así que hay un detalle con este cambio de variable. Nosotros le hemos asignado un nombre alternativo a la expresión, ¿verdad? Le hemos asignado otro nombre diferente a su original que le hemos dicho tú te vas a llamar 2 a la X y listo. Por lo tanto, al final tengo que ponerle su nombre original. A A tengo que ponerle su nombre original que era 2 elevado a la X. Entonces, a estos valores que sacado, por si acaso, estos valores que hemos sacado no son los correctos, tienen que ponerle su nombre original, ¿ya? ¿Y cómo le vamos a colocar su nombre original? Pues sencillo, por un lado teníamos que A vale menos 4 y por otro lado que A vale 2. Pero A para nosotros originalmente se llamaba 2 elevado a la X, que esto va a ser igual a menos 4. Y A, que es 2 elevado a la X, que valdría 2. La idea es conseguir bases iguales y decir bases iguales, los exponentes son iguales. Pero en detalle acá, chicos, con el simple hecho de que esta expresión sea negativa, no vamos a tener bases iguales ni aplicando leyes de los exponentes, ¿no ve? No vamos a tener
bases iguales. Una base negativa nunca va a ser igual que una base positiva. Así que de este primer resultado no vamos a sacar ninguna solución. De acá no tenemos ninguna solución. Entonces nos vamos con la segunda partecita, que de la segunda, corazón, mira si vas a sacar. Acá tienes bases iguales y si las basecitas son iguales, los exponentes son iguales y x sería igual a 1. Entonces mi única solución sería que x vale 1 y eso sería todo. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿se ha logrado entender el ejercicio? ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que tal vez Una pregunta, ¿no lo puedes simplificar 2x con 4? Ok, acá tenía una duda, creo que hubo choque de voces, estaba escuchando la duda de la sala 2, ¿ya? A ver, lo que me... Deme un minutito. Listo, chicos. Entonces me preguntaban cómo hemos venido de esto a esto, ¿verdad? ¿Cómo hemos venido de esto a esto? Por esta propiedad, dos bases que están en división, que son bases iguales, no importa que los exponentes sean diferentes, la base se mantiene y los exponentes se restan. Listo, chicos. Entonces, esa es la propiedad que hemos aplicado, ¿no? División o cociente de bases iguales, la base se mantiene y los exponentes se restan. Esa es la que hemos aplicado, corazón, ¿no? Y como mi base acá, mis expresiones en restas eran el 3 y el valor de x, hemos agarrado 2 al cubo y la otra dice que baja abajo con la misma base, solo que su exponente ya se vuelve positivo, ¿no ve? Y eso es todo lo que hemos hecho. Ahora sí. Sí, Lise, gracias. Ok. ¿Alguna duda de la sala 1, chicos? Nada, todo claro. Ok, algo que quería comentarles acá. Me preguntaban, ¿el ejercicio, por ejemplo, se puede resolver sin... ¿Cómo se llama esto? Algunos me decían, ¿será que el ejercicio se puede resolver sin cambio de variable? No, yo no le entiendo mucho eso del cambio de variable. Así que me interesaría saber si es que se puede resolver sin cambio de variable. Claro que sí, chicos, se puede resolver tranquilamente los ejercicios sin cambio de variable. Lo único es que para resolverlos sin cambios de variable, necesitan tener mucha mejor base en lo que son leyes de los exponentes, ¿no ve? Les voy a dar un breve ejemplo para que puedan entender esta partecita. ¿Qué pasaría si es que yo quisiera hacerlo sin cambios de variable? Antes denme un minutito que hemos tenido un pequeño problemita con el tema de las salas. Hay un grupito que falta link. Les enviaré y denme un minutito desde acá. Eso, chicos, entonces resolveremos, ¿no? Sin cambios de variable para que ustedes vean también, porque muchas veces en su examen, ya les he dicho, la idea es que lo adapten a lo que ustedes saben. Yo no les voy a enseñar un método nuevo porque al final lo que ustedes saben o lo que han aprendido en el colegio es lo que seguramente van a intentar aplicar a la hora de la resolución de su examen. Y a muchos se les iba a ocurrir hacer sin cambio de variable y como futuros licenciados e ingenieros que van a ser en un futuro, chicos, necesitan saber, sobre todo, liberarse de los problemas, ¿no? No mantenerse estancados si es que llego a tener un problema y más bien aprender a solucionarlo de la manera más óptima y más adecuada posible, ¿ya? Así que veremos, chicos, en este pequeño espacio negro que tenemos, ¿qué hubiese pasado si lo hubiésemos resuelto sin
cambio de variable. Así que continuaremos a ver, ya que hemos enviado a toditos los grupos los links. Y mientras van ingresando seguramente, los que querían hacer sin cambio de variable tenían que trabajar desde acá, ¿verdad, mis amores? Se los voy a hacer a ver con un resaltado breve. Tenían que trabajar acá. Y teníamos que... Uy, tantas personas estaban en espera. Tendríamos que trabajar de la siguiente forma. Acá tenemos 2 elevado a la x multiplicado por 2 más 2 elevado a la x, que todo esto va a ser igual a 8. Desde ahí comenzaríamos a trabajar si es que queremos realizar sin cambios de variable, ¿verdad? Desde acá, este sería nuestro punto de partida. ¿Y cómo es que vamos a realizar por este método, chicos? Lo mismo que hemos hecho. Tendríamos que introducir el valor a multiplicar. Y nos quedaría 2 a la x multiplicado por 2. Cuidado, me digan 4 a la x. No, es por eso que les digo que los que hacen sin cambio de variable tienen que dominar bien leyes de los exponentes, chicos, porque acá la respuesta sería 2 multiplicado por 2 elevado a la x. Ojo con eso, 2 multiplicado por 2 a la x. No se olviden que multiplicación de bases iguales, la base se mantiene, los exponentes se suman, es decir, sería 2 elevado a la 1 más x sería la respuesta, ¿no ve? Más 2 elevado a la x por 2 elevado a la x. Chicos, ¿cuánto es 2 elevado a la x por 2 elevado a la x? ¿2 elevado a la 2x? Correcto. 2 elevado a la 2 veces x, porque multiplicación de bases iguales, 2 a la x por 2 a la x, la base se va a mantener y los exponentes se van a sumar. X más x, 2 veces x. Listo. Que todo esto va a ser igual a 8. Tendría que ordenar 2 elevado a la 2 veces x más 2 multiplicado por 2 a la x que he hecho. Este lo he traído al adelante. Esto lo hemos traído como segundo término, más 8 puede venir con menos 8 y todo esto ser igual que 0. Y seguramente ahí es donde muchos se me iban a trancar, chicos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta cuando tienen leyes de los exponentes que pueden realizar aspa. Ese es su pequeño detalle, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros, chicos, podemos realizar lo que son aspas, tranquilamente. Dos valores que multiplicados me den 2 a la 2x, 2 a la x multiplicado por 2 a la x. Primer signo se copia, más por menos es menos. 4 por 2 es 8 multiplicados en cruz que me quedaría, más 4 veces 2 elevado a la x y menos 2 veces 2 elevado a la x, que la suma me daría 2 veces 2 elevado a la x. Y ahí es donde se complican y entran en pánico, en caos y no saben cómo hemos hecho este aspa. Simplemente hemos descompuesto los extremos de la misma manera que resuelven cuando tienen un aspa simple, por si acaso, ¿ya? Luego hemos agarrado, podemos agarrar y expresar su forma factorizada y decir 2 elevado a la x más 4 vas multiplicado por 2 elevado a la x menos 2, todo esto va a ser igual a 0. Cada factorcito se va a igualar a 0 y por un lado voy a tener que 2 elevado a la x más 4 va a ser igual a 0. Y que 2 elevado a la x menos 2 va a ser igual a 0. Y de acá tendría dos resultados, ¿verdad? Que 2 elevado a la x va a ser igual a menos 4. Y que 2 elevado a la x va a ser igual a 2. Ya sabemos de que de acá no hay solución. Ya lo tenemos acá. Y que de acá la solución sería 1 porque bases iguales, los exponentes son iguales, ¿verdad? Y esa sería la respuesta sin cambio de variable. Al parecer, mira, si nos fijamos en la cantidad de pasos que hemos usado, que se los hice con otro colorcito, con celestito, para que diferencien cuál era con y sin cambio de variable, es más corto, pero a veces se complican más porque no se dan cuenta que hay aspas, no se dan cuenta de repente que estos si se multiplican se pueden sumar porque son términos semejantes y demás. Y ahí es donde se me complica la vida. Es por eso que para eso y para
rescatarles está el denominado cambio de variable, que se han dado cuenta, han engañado a su cerebro. Esto que tu cerebro decía, no, no puedes realizarlo, lo has agarrado y lo has vuelto súper sencillo, ¿no ve? Y la verdad, se ha vuelto súper sencillo, no había dónde perderse. Hasta ahí se ha entendido, chicos, ¿o hay alguna duda, consulta, tal vez algo que no se haya entendido? Sí, dice, yo una última duda. Dime, por eso. Es que en el ejercicio, el producto de las soluciones, el ejercicio solo tiene una sola solución, y eso en el examen de ingreso a la hora de marcar, digamos, no afecta, porque dice el producto de las soluciones, tendría que marcar el uno o el ninguno, porque no tiene dos soluciones. ¿Qué incisos tienes, corazón? Tiene como primer inciso 12. La A es 12, B es 1, C es 2, D es 3 y N es 1. Pero dicen el producto de las soluciones. Ah, en detalle, en el banco hay varios ejercicios más o menos de este modelo. Que, ¿cómo se llama esto? Te dice ahí el producto de las soluciones o suma de las soluciones y resulta que solo tenía una solución, ¿no ve? Por lo general, a veces suelen ser errores de taipeo que suele tener la universidad. Y como recomendación, marcar uno, ¿no ve? Como recomendación, marcar uno. Si bien te pide la suma de las soluciones, a veces cuando vas a reclamar y le dices, ¿no ve? Pero tienes razón, es correcto. Sería la respuesta ninguno porque es una sola solución y demás. Y te dice, no, pero había la respuesta que has sacado, había uno, a veces te dice, ¿no? Y de todas maneras, ir a reclamar siempre suele ser un caso. Así que, recomendación, marcar un uno. Vamos a ver algunos ejercicios del banco. De hecho, hay varios que según los solucionarios mismos que manda la universidad, está de esta manera y les pide suma, pero está solo el valor de X porque resulta que solo tenía un valor de X. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna duda, consulta, algo más, tal vez? Sí, dice. Ok. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio, que es uno de los ejercicios que nos mandaron otra de las compañeras. Me estaban mandando igual ejercicios al privado, los ejercicios que más se les han ido complicando de repente en su examen. Y me decían lo siguiente. A ver, hay un ejercicio que es bastante interesante, que es sobre María y Juan. ¿Pueden sacarle capturita? A ver, yo igual les sacaré capturita para enviarlos al final a su grupo correspondiente de WhatsApp. Ya lo tengo. En uno les voy a enviar las capturitas, ¿ya? Si acaso. Nos iremos al siguiente ejercicio que dice lo siguiente. A ver, nos vamos a ir a la otra pizarrita para que despierten un poquito con el brillo del blanco. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Que ayer la trasnochada les ha quedado bastante mal, ¿no? Hoy día estaban ojerosos, con sueño estaban muchos. Y decían, no, es que nos hemos trasnochado. Es que apenas nos hemos quedado hasta qué hora nos hemos quedado, ¿no? Más o menos hasta las, será 11, 11 y media, a lo mucho nos hemos quedado, chicos. Casi 12 ha sido, ¿no? Casi 12 ha sido. Sí, de razón cuando me iba no había truco. 11 y media creo que era. Y 45. Y 45. Claro, pero para chatear con tu tóxica. Ay, perdón, este es el otro. Ahora vamos a hacer este otro. Para chatear con sus tóxicas, para jugar Free Fire toda la noche, ¿no? Están, chicos. Hasta las 3 todavía. Hasta las 3. Ok. Amanecida. Amanecida, dicen. Pero para pasar matemáticas, un día y ya están destrozados ustedes. A ver, vamos a ver este planteamiento. ¿Qué dice? María tiene el doble del dinero que tiene Juan, dice. Que tiene Juan. En un momentito vamos a admitir, ahí está. Si María le da a Juan
34 bolivianos. Si María le da a Juan 34 bolivianos. María tendrá, dice. María tendrá los 5/11 de lo que tenga Juan. Los 5/11 de lo que tenga Juan. De lo que tenga Juan. Los dineros de María y Juan son, te dice. Los dineros de María y Juan son, te dice. Y como incisos tenemos, inciso A, 72 y 36, dice, inciso A, 72 y 36. Como inciso B tenemos 60 y 30, casi se me sale 40 y 20, 62 y 31. Como inciso D tienen 64 y 32. 64 y 32. Y como inciso E tienen ninguno de los anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar leyendo nuestro problemita de planteo. Que nos dice, María tiene el doble de dinero que tiene Juan. Hasta ahí me separa una oración, si nos damos cuenta, ¿no? Porque hay un punto que claramente está separando y está marcando ese límite entre seguramente una ecuación o tal vez me servirá para el armado de variables, seguramente para algo me va a servir hasta ese punto, ¿verdad? Así que yo puedo agarrar y decir, con esta primera oración que tenemos, seguramente puedo armar algo con este dato de que María tiene el doble de dinero que Juan. Así que creo que eso me va a servir para armar mis variables, ¿verdad? ¿De quiénes me habla en la oración? Sujetos, me habla de María y me habla de Juan. ¿Qué información me da sobre María y qué información me da sobre Juan? Me habla sobre la cantidad de dinero que tiene cada uno de ellos. La clave, ayer habíamos hablado en los problemitas de planteo, es que le pongan los nombres adecuados a sus variables. Es decir, cuidado, me los pongan a la deriva. María, Juan, no, ponle los nombres adecuados, pues. Le vas a poner cantidad de dinero, porque de eso nos está hablando, cantidad de dinero que tiene María. Luego le van a poner cantidad de dinero que tiene Juan, ¿verdad? Entonces, de esa manera es la que vamos a trabajar y vamos a hablar sobre todo con propiedad. Cantidad de dinero de María, cantidad de dinero de Juan. Ahora, no sabemos cuánto tiene María ni cuánto tiene Juan, pero tengo un dato importante, chicos, que me dice que María tiene el doble de dinero que Juan. Eso me puede servir para armar mis variables. ¿Cómo armaríamos, mis amores, esas variables con este datito que me dice que María tiene el doble de dinero que Juan? 2x. Con Juan y a María 2x. A María 2x x y a Juan con x. Esto es correcto, ¿no ve? No sé cuánto tiene Juan, le pongo x, pero sé que María tiene el doble, entonces le meto 2x x, ¿correcto? Ok, esta oración en naranja, entonces, miren, lo estoy haciendo con colorcitos para que no se me pierdan de dónde ha salido qué. Nos ha servido para armar las variables. Siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizo y digo, acá nos da una situación, nos dice, si María le da Juan 34 bolivianos, María tendrá los 5/11 de lo que tenga Juan. Y eso es el siguiente planteamiento, que de ahí va a salir seguramente una ecuación o algo así. Me está dando una situación, me dice María, a ver, acá, denme un minutito, dice que María le da a Juan 34 bolivianos. Vamos a analizar qué pasa en esta situación. ¿Qué pasaría si María le da a Juan 34 bolivianos? Seguramente. Se está María 34 y se suma a Juan 34. Correcto. Sus cantidades de dinero, hijas de día, se han venido muy inspirados, ¿no?
La cantidad de dinero de María va a cambiar y la cantidad de dinero de Juan también va a cambiar. La cantidad de dinero de María va a ser menos 34 bolivianos, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que le va a dar a Juan 34 pesos, es decir, que va a tener lo mismo que tenía, pero menos 34 bolivianos, ¿verdad? Y dice, si esto pasa, Juan seguramente va a tener X más 34 bolivianos, porque María le ha dado sus 34 bolivianos, ella se ha quedado menos 34 bolivianos y él se ha quedado con 34 bolivianos extra, ¿verdad? Es correcto. Ahora, ya tengo sus cantidades de dinero si esto pasa. Está. Vamos a leer y vamos a anotar nuestro planteamiento. A ver, dice, si María le da a Juan 34 bolivianos, ya sabemos qué pasa, María tendrá, ¿cuánto va a tener María para nosotros? 2X menos 34, eso me voy a anotar. Esto que va a tener María, que para nosotros es 2 veces X menos 34, dice, ¿sí? Dice que lo que va a tener María es o va a ser los 5/11, para sacar una fracción o porcentaje de algo, multiplico esa fracción o porcentaje, que en este caso me está hablando de 5/11 partes, entonces vamos a anotar acá, va a ser los 5/11 de lo que tenga Juan. ¿Y cuánto va a tener Juan si eso pasa? Acá está, va a tener X más 34, listo. Tenemos una sola ecuación en función de una sola incógnita que tranquilamente se puede resolver y podemos determinar el valor de X, ¿verdad? Este 11 puede venir a multiplicar acá a 2X menos 34, que todo esto va a ser igual a, acá podemos introducir a multiplicar el valor de 5 y nos quedaría 5 veces X más 170, acá podemos introducir también a multiplicar el 11 a cada uno de los términos y nos quedaría 2 por 11, que nos quedaría 22 veces X, menos 34 multiplicado por 11, que nos va a dar 374, que esto va a ser igual a 5X más 170. De acá seguramente tengo que despejar, podemos traspasar términos y nos quedaría, este en función de X junto con este, vamos a ir traspasando los términos, nos quedaría 22 veces X más 5X puede venir con menos 5X, que todo esto va a ser igual a 100, perdón, estamos haciendo con rojito, que esto va a ser igual a 170, este menos 374 va a venir con más 374. Tendríamos 22 menos 5 unidades, que nos queda 17 veces X, que todo esto va a ser igual a 170 más los 374, 044, 77, 14, 1, 3, 4, 5, 544. Ese 17 que está multiplicando puede venir a dividir y X nos salía ¿cuánto? 34. 32. Pregunta seria y necesito que me digan la verdad. ¿Han sacado dividiendo manualmente o han hecho con calculadora? Ya lo he resuelto el problema aparte. Ok. ¿Y cuando lo resolviste, manual con calculadora? Manual, porque tenía ganas. Es importante, ¿no? Que resuelvan los ejercicios de manera manual. Entonces, ya sabemos que X vale 32, que es la cantidad de dinero de Juan. Entonces, acá puedo deducir que Juan tiene 32 bolivianos. Por lo tanto, ¿cuánto va a tener María? María tiene el doble, es decir, 2 veces X. Por lo tanto, María va a tener 2 multiplicado por X, que va a dar 32, que esto sería 64 bolivianos. Por lo que la respuesta correcta sería María 64 y Juan 32, respuesta correcta, inciso D de Diosito. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, el planteamiento se ha entendido. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que tal vez no se haya entendido, no se haya captado? Yo tengo una duda. Dime. En la parte de adelante, cuando está distribuyendo ese 5 sobre 11, ese 11 lo pasa al otro lado multiplicando.
¿Cuál, cuál? Sí, hay. ¿Este 5? Ese 5 sobre el 11. Ese 11 lo pasa al otro lado multiplicado. Correcto. Porque ese 11, porque ese 11 está dividiendo, ¿no? El 5 multiplica al numerador y el 11 divide. Por lo tanto, este 11 lo hemos traspasado a multiplicar y este 5 se ha quedado nomás a multiplicarle al numerador. ¿Dice en el caso que entre una fracción al otro lado, de que ayer como mínimo, máximo común, es MSMS, esa cosa? Correcto. Si es que tenemos 2X, 15 sobre 5 sobre 11 también. Cambiaría la cosa. Claro, si tuvieses esto, tú me dices algo así, ¿no? Igual a 5X más 34, esto en paréntesis, y si este 11 me lo trajeras aquí, ¿verdad? Aquí sí, sí o sí tendrías que sacar lo que es mínimo común múltiplo. Eso es correcto, ¿no ve? Tendríamos que sacar mínimo común múltiplo y recién tendríamos nuestro valor. Hasta ahí, ¿qué tal, chicos? ¿Todo se ha entendido? ¿Hay alguna duda, alguna otra duda, consulta, chicos? ¿Nada? ¿Todo está claro? Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Ok. Hay otro ejercicio que me han mandado que me han dicho... Se hace largo, me han dicho. Habían, una persona me mandó con la fotografía de su resolución y me dijo que lo había resuelto de manera muy, muy extensa. La verdad, hasta yo me he asustado con ese ejercicio. Estaba larguísimo como lo ha resuelto. Ha conseguido ecuaciones de, ¿cómo se llama esto? De tercer grado y demás. Y sí, lo ha hecho bastante largo porque lo ha hecho por el método tradicional, ¿ya? Se los voy a anotar el ejercicio, decía lo siguiente. Tenme un minutito, por favor. Listo, chicos. Acá me dicen, ¿puedes resolver un ejercicio de sistemas complejo? Depende, ¿qué quieren específicamente en la parte de sistemas? Por ejemplo, pueden haber sistemas con ecuaciones exponenciales, pueden haber sistemas de repente con, ¿cómo se llama esto? Sistemas con denominadores. Si tuviesen un ejemplo sería interesante, pero ahorita vamos a ver entonces un ejercicio de sistemas más. A ver, nos vamos a ir a la siguiente página. Si tienen ejercicios, chicos, mándenlos a sus grupos de WhatsApp correspondientes, porque o escríbanme al privado, a la persona que les envió el link. Ayer me han escrito varios y me estaban mandando sus dudas en privado. Solo una persona mandó su duda al grupo del primer logaritmo que hemos resuelto, ¿no ve? Enviaron, no sé, al grupo 3, creo que enviaron la duda, así que si tienen dudas, mándenlas y vamos a irlas resolviendo. Pues, vamos a ir con la segunda duda antes de resolver un sistema. Y este ejercicio dice lo siguiente. Este era sencillo, pero lo hicieron largo, sacaron hasta con tercer grado. Dice el producto, la pregunta era, el producto de las raíces de la ecuación, decía, el producto de las raíces de la ecuación y nuestra ecuación era 2 multiplicado por x más 1 sobre x elevado al cuadrado menos 9 multiplicado por x más 1 sobre x, que todo esto va a ser igual a 0, es decir. Y, antes no, esto es igual a 0 más 10, me lo estoy comiendo el más 10. Menos 9, sí, acá es más 10, se ve medio borrosito. Más 10 igual a 0, ahora sí. Dice, el producto de las raíces de la ecuación es este, dice, ahora sí. ¿Y qué es lo que pasó con esta persona que mandó este ejercicio? Que ahorita van a ver que la pizarra nos queda grandísima para hacer este ejercicio.
Chicos, no recuerdo quién, si es una muchacha o un muchacho que me mandó. ¿Se ha complicado a la hora de trabajar con esto? Ha agarrado y aplicado el producto notable. Agarró y dijo X más 1 sobre X va a ser igual a el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que si se multiplican el primero por el segundo, se van a simplificar las X, ¿verdad? Más el segundo término elevado al cuadrado. Y resulta que aquí hizo aspa, digo, sacó mínimo común X al cuadrado, y por eso le quedó X cuarta más 2 veces X cuadrado más 1, y le quedó una barbaridad inmensa, o sea, grande le ha salido el ejercicio, ¿no? Ha creado una ecuación de tercer, cuarto grado, y no sabía cómo pasar de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método que nosotros vamos a usar? ¿Se ve complejo? Sí se ve complejo, si es que desarrollamos por producto notable. Pero justamente el día de hoy, en nuestro primer ejercicio de logaritmos, hemos visto un artificio bastante interesante que nos puede servir. Cuando una expresión, mis amores, se repite más de una vez, ¿qué es lo que puedo hacer? Le puedo aplicar cambio de variable. Es decir, acá, ¿qué se nos está repitiendo más de una vez? Mira, X más 1 sobre X y X más 1 sobre X. Entonces, yo agarro y digo, muy complicado eso de elevar al cuadrado, muy complicado. Te voy a cambiar de nombre y te voy a poner algo más bonito, más sencillo, más tranquilo, más nice. ¿Qué quieren que se llame, chicos? La inicial de una de sus hexabers. J. 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 P. Cada uno va a trabajar con la inicial de su ex, ¿ya? Porque este ejercicio nos está molestando, ¿no ve? Y al igual que tu ex, nada, mucho molesto. Le vamos a poner en su honor. ¿Qué nos quedaría? 2. ¿Quién habrá dicho J? Lo ha dicho tan decepcionado, pero bueno. X más 1 sobre X, que para nosotros me dijeron le vamos a llamar J, pero esta J está elevado al cuadrado. Menos 9 multiplicado por X más 1 sobre X, que a este le hemos puesto de nombre J. Más 10, que todo esto va a ser igual a 0. Acá está. Caso de factorización por aspa. J por J me da J elevado al cuadrado. El primer signo se copia. Menos por más es menos. 5 por 2 es 10. 2 por 1 es 2. Multiplicados en cruz, que me queda menos 5 veces J, menos 2J por el otro extremo, que es 2, me quedaría menos 4 veces J, que la suma me da menos 9 veces J, y verifica, ¿verdad? Tranquilamente verifica. Así que su forma factorizada puede ser 2 veces J, menos 5, multiplicado por 1J menos 2, que todo esto va a ser igual a 0. Cada factorcito, mis amores, acá se nos va a igualar a 0 y voy a tener dos valores de J para este ejercicio, ¿no? Por un lado, tengo que 2 veces J menos 5 va a ser igual a 0 y por otro lado tenemos que J menos 2 va a ser igual a 0. 2 veces J menos 5 puede venir con 5 positivo y de acá tengo que J va a ser igual a 5. Este 2, mira que está multiplicando, puede venir a dividir y vale 5 medios. Por este otro lado, J va a ser igual a menos 2, va a venir con 2 positivo. Pero que habíamos dicho que estos resultados que tenemos no son los correctos. Hay que ponerle sus nombres originales al final, ¿verdad? Sí o sí tenemos que ponerle sus nombres originales, así que les cambiamos de nombre. Agarro y digo, originalmente J se llamaba X más 1 sobre X, que esto va a ser igual a 5 medios. Y de cierta forma se ve un poquito más sencillo trabajar, que estábamos sacando con cuadrados y demás, y se estaba complicando la persona, ¿no? Estaba haciendo con ecuación de cuarto grado y bastante complicada la cosa. Así que acá ya podemos despejar, podemos sacar mínimo común. Uy, 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 este pulso está fatal. Acá podemos sacar mínimo común la X, nos quedaría X al cuadrado más 1, que esto va a ser igual a 5 medios, ¿verdad?
trabajando acá, traspasando términos, este 2 puede venir a multiplicar, nos quedaría x cuadrado más 1, que esto va a ser 5 multiplicado por x, esta x vino a multiplicar. Este introducimos, nos quedaría 2 veces x al cuadrado, más 2, que esto va a ser igual a 5 veces x. Podemos igualar a 0, podemos traspasar miembros, nos quedaría 2 veces x al cuadrado. 5x puede venir con negativo y este 2 se puede mantener igualado a 0. ¿Qué es lo que nos estaría quedando? X por x me da x cuadrado. Primer signo se copia, menos por más es menos. 2 por 1 es 2 y 1 por 2 es 2. Multiplicados en cruz también me verifica y tendría dos valores de x. Por un lado, x menos 2, que va a ser igual multiplicado por 2x menos 1, que ambos van a ser igual a 0. Cada factorcito lo igualamos a 0 y aquí son capos ya, ¿no? Por un lado, x valdría 2, menos 2 va a venir con más 2 y lo igualamos a 0. Y por otro lado, el valor de x va a ser 1/2, ¿verdad? En esa partecita ya son despejes simplemente. Pero hemos sacado de este lado. Ahora, ¿qué pasa si sacamos de este lado? Que de igual forma no nos tenemos que olvidar de volver aquí también hasta antes del cambio de variable. Agarro y digo j para mí era x más 1 sobre x, que por otro lado hemos sacado que vale 2. Agarramos, sacamos mínimo común que es x entre una x por x que me daría x cuadrado más 1, que esto va a ser igual a 2. Esta x va a venir a multiplicar, nos quedaría x al cuadrado más 1, que esto va a ser igual a 2 veces x. Traspasando términos, nos quedaría x cuadrado más 2x, puede venir con menos 2x más 1, que todo esto va a ser igual a 0. Caso de factorización por aspa, lo mismo que hace rato, tendría x por x cuadrado, primer signo se copia, menos por más es menos, 1 por 1 es 1. Multiplicados en cruz verifica, por lo que su forma factorizada sería x menos 1 multiplicado por x menos 1, que todo esto va a ser igual a 0. Cada factorcito lo vamos a igualar a 0 y tendría dos valores de x. Por un lado, x valdría 1, ¿no ve? Menos 1 va a venir con más 1, y por el otro lado también valdría 1. Y eso sería todo. Y si nos está pidiendo producto, porque aquí te dice el producto de las raíces de la ecuación. Raíces o soluciones son lo mismo, ¿verdad? Entonces, si me está pidiendo el producto de nuestras raíces o soluciones, me está pidiendo multiplicar todas las raíces válidas, ¿no? Y evidentemente, mira, si lo hacían sin el cambio de variable, el ejercicio se iba a volver un ejercicio largo y complicado, porque evidentemente acabamos de corroborar que se iba a formar una ecuación de cuarto grado. Por eso es que tiene cuatro raíces o soluciones acá. Ahí están nuestras cuatro raíces o soluciones. Y solo nos queda multiplicarlas. A ver, 2 multiplicado por 1/2 por 1 por 1, ¿cuánto nos da? Resultado final. Acá nos vamos a anotar. 1, correcto. 2 multiplicado por 1/2 por 1 y por 1. 2 con 2 se va a simplificar y respuesta final era 1. Este era el resultado final de toda su expresión. Ahí estaban sufriendo fatal, ¿no? Estaba viendo ejercicios de cuarto grado, cómo resuelvo, ya no sé qué hacer, no me sale, estaban diciendo, ¿no? Pero se han dado cuenta que no era complicado. Ahí está el cambio de variable para salvarles la vida, ¿no? ¿Qué les ha parecido este ejercicio, chicos? Cambio de variable realmente nos ha servido de mucho, ¿no? Hola, ya se me han dormido antes de tiempo. Sí. ¿Siguen vivos? ¿Aún respiran todavía? Ve, ya se han dormido, pues. ¿Siguen vivos? Sí. Sí, todos estamos aquí. Ok. Me estaban diciendo que querían resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones complejo, me habían dicho, ¿no? Tal vez un ejercicio de sistemas de ecuaciones podría ser uno que
no tiene coeficientes numéricos, sino se presentan con puras variables. A ver, se los voy a anotar un ejercicio y si les parece, resolvemos ese. Hay un ejercicio interesante que hemos visto con puras variables, no tiene coeficientes numéricos. Creo que estamos hablando del mismo ejercicio. A ver, lo voy a anotar y tú me dices si es ese. Si es que parece que estoy hablando solita, es que como estamos en dos salas, algunos están en la sala 1, algunos en la sala 2, y están mandando mensajitos a ambos. Creo que el que dices ese de M y N es este que tengo. A ver, te vas a fijar. O no sé si tú me mandaste el chat. Dicen lo siguiente. La suma de las soluciones del sistema, la suma de las soluciones del sistema es, y nuestro sistema de ecuaciones es X dividido entre M más N, más Y dividido entre M menos N, igual a 1 sobre M más N. Y ese es, chicos. Por el otro lado tienen X sobre M más N menos Y dividido entre M menos Y. Esa es la duda, dicen. Perfecto. Y dividido entre M menos N, que esto me va a dar igual a 1 sobre... Está dando miedo, ¿ah? Está de miedo, está de terror. Tanto que se quejaban, ¿no? Tantos números, tantas multiplicaciones, tantas divisiones que tengo que hacer manual. Ahora no tienen ni un valor numérico en este ejercicio. A ver, nos pide solo determinar la suma de las raíces o soluciones. Se los voy a anotar incisos más, ¿ya? Como inciso A tiene M al cuadrado menos N al cuadrado dividido entre M al cuadrado más N al cuadrado. Como inciso B tienen, ¿qué tal? Este ejercicio está bonito para hacer. Sí, sí, está bien. Está bonito, ¿no? M cuadrado más N cuadrado dividido entre, dice, M al cuadrado menos N al cuadrado. Como inciso D tienen M cuadrado más N dividido entre M al cuadrado menos N. Ahí está. Ese es nuestro sistema de ecuaciones. Denme un minutito antes de comenzar mientras vamos analizando fraguando. A ver. Continuaremos entonces con el sistemita. A ver, ¿qué es lo primero que yo puedo observar en este sistema de ecuaciones? Para empezar, todos están en función de variables y cuando tienen este modelo de ejercicios, chicos, por lo general, cuando los denominadores están en función de variables, ¿qué es lo que podríamos hacer? Acá me están dando una opción, me dicen hacer cambio de variable. Podría ser una opción hacer cambio de variable. Y también mira, si mis denominadores son exactamente igualitos, M más N, M más N, M menos N y M menos N, acá una opción me dice José Eduardo Guarachi, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, corazón, no. Se va a alargar harto el ejercicio porque vas a tener X con M con N, vas a tener S con M con N. Se va a hacer complicado tratar de deshacernos de eso. Más bien que esto está separadito ya.
está separadito, ¿ya? Entonces, les doy un guachito, no sé por qué se han asustado con este, si este está bien sencillito. Mira, ¿qué pasa si yo agarro reducción y sumo las dos ecuaciones? Reducción, correcto. De entrada, reducción, agarro y sumo la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Si estas dos se suman, al ser esta columnita igualita, igualita, pero de signos contrarios, mira, plum, de entrada se elimina, muere la Y, de entrada, sin hacer nada. ¿Y qué demasía me quedaría? Lo único es, aquí estaban cometiendo errores, según la fotito que me han mandado, a la hora de sumar, solo me han puesto una X sobre M más N. No se olviden que si están sumando las ecuaciones, se suma la primera y se suma la segunda, chicos, ¿ya? Entonces les quedaría X sobre M más N más esta otra, pues, ¿no? Que es X sobre M más N. ¿Qué esto me va a dar igual? Estos dos miembros igual se tienen que sumar. 1 sobre M más N más 1 sobre M menos N. Listo, ya está. Primer miembro, tengo fracción homogénea. Si los denominadores son iguales, se mantiene y solo se suman los numeradores. Que esto sería igual. Segundo miembro, ahí sí tengo que sacar mínimo común a la fuerza. Y nos estaría quedando M más N multiplicado por M menos N. Todo esto dividido entre M más N, me va a quedar M menos N por 1. M menos N, más todo esto dividido entre M menos N, solo me quedaría M más N por 1, solo M más N. Y nos estaría quedando, mira, N menos N se van a hacer 0. X más X, primer miembro, voy a tener 2 veces X. Que todo esto va a ser igual a, mira acá, te estaría quedando M más M, 2 veces M. Este M más N por M menos N lo podemos mantener. ¿Y quién me está faltando? Este que estaba dividiendo puede venir a multiplicar. M más N con M más N se me van a simplificar. Este 2 de la X que está multiplicando puede venir a dividir y te quedaría 2 veces M dividido entre. Este 2 va a venir aquí abajo a dividir. El M menos N se va a mantener. 2 con 2 también se pueden simplificar. ¿Y qué nos quedaría? Que X va a ser igual a, mira, solo M dividido entre M menos N. Algo medio raro, ¿no? Una expresión un tanto rara y complicada, pero ese es el valor de X, ¿ya? Así que ya tengo mi valor de X. ¿Cómo sacaría el valor de Y? Tal vez podría ser también sumando la ecuación 1 más la ecuación número 2. Si sumamos la 1 y la 2, seguramente también vamos a poder eliminar la variable Y, ya que si se dan cuenta, sus columnitas son igualitas, igualitas, igualitas. A ver, fíjense, esta columna de las X igual son igualitas, igualitas. La columna de las Y ya eran igualitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está faltando a la columna de las X? Le está faltando un poco de sabor y sazón. Menos uno. Correcto. Le está faltando multiplicarse por menos uno. Es decir, vamos a volver a sumar la ecuación 1 más la ecuación número 2, pero la ecuación número 2 lo vamos a multiplicar por negativo. Si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? X sobre M más N más Y sobre M menos N, que esto va a ser igual a 1 sobre M más N. Nuestra segunda ecuación va a ser cambiado de signo, ¿verdad? Porque al multiplicar por menos 1, lo que vamos a hacer es que nuestra expresión cambie de signos. Este que está con negativo se va a volver positivo, Y sobre M menos N, que esto va a ser igual a menos 1 sobre M menos N. Cada uno de los términos y cada uno de los miembros cambio de signo. Listo. Al hacer eso, la primera columna sería la que se elimina, ¿verdad? Así que nos estaría quedando, de igual manera que hace ratito, tendríamos Y dividido entre M menos N, este primer término, más el otro, que también es Y dividido entre M menos N.
que esto va a ser igual a 1 sobre m más n menos 1 sobre m menos c. Ahí está. Primer miembro, al igual que hace rato, fracción homogénea, el denominador se mantiene, se suman los numeradores y más y, que esto va a ser igual a segundo miembro, tengo un caso donde tengo que sacar mínimo como múltiplo y tengo que tener mucho cuidado porque aquí es donde suelen equivocarse, chicos. M más n por m menos n, todo esto dividido entre m más n, solo me va a quedar m menos n por 1, m menos n. Menos, todo esto dividido entre m menos n, solo me queda m más n por 1, m más n. Siempre con paréntesis porque los negativos son más perdidos que tu ex y te van a cambiar los signos, ¿verdad? Así que continuamos, y más y nos va a quedar 2 veces y, que va a ser igual a m menos n. Recién mira con calmita, pasito a pasito, suave, suavecito, le vamos a cambiar los signos a la m y a la n. Que todo esto va a estar dividido entre m más n por m menos n, m más n por m menos n. Este que está dividiendo puede venir a multiplicar a este ladito. M menos n con m menos n se nos va a simplificar. M menos m se hace 0. Y el valor de y, ¿a qué sería igual? Menos n me queda menos 2 veces n. Dividido entre este 2 que está multiplicando a la y, mira, va a venir a dividir. Este m más n se está manteniendo nomás. 2 con 2 se me va a simplificar, ¿verdad? Y el valor de y, mis amores, ¿a qué sería igual? Y sería menos n dividido entre m más n. Listo. Ya tengo mi primera y ya tengo mi segunda solución. ¿Ya? Uy, me pasó acá. Ya que tengo mi primera y mi segunda solución, en mi ejercicio me pide determinar la suma de las soluciones. No me pide solo la solución. El examen no se conforma solo con la solución. Nos pide la suma de las raíces o soluciones. Por lo tanto, me está pidiendo sumar mi valor de X más mi valor de Y. Que eso para nosotros sería XM sobre M menos N, ¿correcto? Más el valor de Y, que nuestro valor de Y es menos N sobre M más N. X más Y para nosotros sería M dividido entre M menos N, más por menos me va a dar menos N dividido entre M más N. Acá podemos sacar mínimo común, lo único que hice aquí es cambiar los signos, y si lo has hecho directo no hay problema, yo se los hago pasito a pasito para que no les dé su mini embolia nada más. Mínimo común, M menos N por M más N. Todo esto dividido entre m menos n, m más n, por el de arriba que es m, ¿verdad? M por m más n. Menos. Todo esto dividido entre m más n, solo me va a quedar m menos n, y por el de arriba que es la n. N por m menos n. Listo. Puedo aplicar propiedad distributiva. Mira acá. Primero con primero, primero con segundo, primero con primero y primero con segundo. Estamos simplemente multiplicando y aplicando la propiedad distributiva. ¿Qué nos quedaría? Que la suma de las raíces o soluciones, X más Y, va a ser igual a M al cuadrado más M por N. Ay, 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 aquí se me ha ido un signito. Más por menos, menos M por N. Menos por menos, que me va a dar más N al cuadrado. Y que todo esto va a estar dividido entre m menos n por m más n es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Cuya forma factorizada era m menos n por m más n, pero su producto notable nos da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y si te ha dado tu embolia ahí, no me has entendido qué he hecho, multiplica primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo, y reducir términos semejantes, vas a llegar a lo mismo, ¿verdad? Acá, reduciendo términos semejantes, mn menos mn se hacen 0 y me quedaría que la suma de las raíces o soluciones x más y sería m al cuadrado más n al cuadrado dividido entre m al cuadrado menos n al cuadrado.
que para el caso la respuesta correcta, aquí está, sería el inciso C, ¿verdad? Y eso sería todo. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el ejercicio, chicos? ¿Qué tal todo? Un tanto confuso por los signos, pero si tienes orden con los signos y demás, no hay ningún problema. Puedes tranquilamente sacar el resultado. Lo único es, la clave de este modelo de ejercicio, chicos, siempre les he hecho, son los signos, que analicen bien la parte de los signos, porque un signo que lo hagan mal, ya están, chao. Todito se te va al tacho, ¿no? Un signito te puede tarrear toda la... todo el ejercicio, ¿no? Y les va a dar su embolia más de paso, peor. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Disculpe, yo tengo una duda. Dime. En la parte de cuando estabas despejando Y, 2Y, ahí me he perdido un poco, ¿será que lo puede volver a explicar, por favor? ¿Esto? Sí, eso. Ya. Dame un minuto, me voy a poner el guantecito. Aquí está. Entonces, acá hemos sumado, ¿no? Vamos a volver a recapitular de aquí. Hemos sumado Y sobre M menos N más Y sobre M menos N. A ver un colorcito para explicar. A este lado igual lo hemos sumado. Acá. Tenía una fracción homogénea. Si los denominadores son iguales, se mantiene y solo se suman los numeradores, que sería Y más Y. Acá hemos sacado un mínimo común, que me quedó M más N por M menos E. Este mínimo común divide a este, multiplica a este. Todo esto dividido entre M más N, las M más N se van a simplificar. Y solo me quedaría M menos N. Multiplicado por 1, solo M menos N. Ahí está. Luego, todo esto de nuevo dividido entre M menos N, que solo me va a quedar M más N. Por 1, M más N. Solo que el signo negativo lo vamos a poner y le vamos a poner acá importante, que creo que merece y cabe recalcar con otro color, un paréntesis, porque ese negativo no le va a afectar solo a la M, sino a la M y a la N. ¿Ya? Por eso es que hemos puesto el paréntesis. Luego, ¿qué es lo que vamos o qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado los signos porque este negativo me va a cambiar los signos acá. Este se volvió negativo y este también. Estos no los hemos tocado, se han quedado. M menos N, estos sí cambiaron de signo, menos M menos N. Este M menos N que está dividiendo, acá está. Lo he traído a multiplicar. Este de acá abajo es este de aquí. Por eso es que este se ha simplificado. Y aquí haciendo reducción de términos semejantes, M menos M se hacen cero. Y dos valores de signos iguales, como es el caso de menos N menos N menos dos veces N, ¿verdad? Por eso es esta acá. Este 2 de la Y que está multiplicando, aquí está, lo hemos traído a dividir. 2 con 2 se han simplificado y por eso me quedó menos N dividido entre M más. Y eso fue todo. ¿No ve? Ese pequeño despejito en donde yo creo que después de este ejercicio están siempre brocha con embolia, tanto M, M, N, M, N, se van a soñar con las M y las N. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, no se preocupen. Haremos una cosa, mis amores. Acá tengo una duda de Efraín, que creo que me mandaste a mi WhatsApp, me llegó tu sistema, no te preocupes. Solo que hay un detalle, hoy día vamos a tener transmisión en vivo por Facebook con la parte de física. Acá tengo algunos estudiantes también de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por cierto, ¿no? Tengo algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología y el día de hoy van a pasar física, así que necesitan los dispositivos de los que estoy usando para que puedan transmitir. Su transmisión va, bueno, tenía que comenzar a las 10, yo creo que 10 y cuarto va a ir comenzando, chicos. Y pues nada, por el día de hoy, para los de la Facultad de Economía, vamos a dejar la clase acá, pero a sus grupos de WhatsApp o a mi número personal, no hay problema, háganme llegar los sistemas de ecuaciones, logaritmos, progresiones, lo que quieran resolver. Para la siguiente clase ya tenemos un ejercicio pendiente, que es el ejercicio de Efraín Díaz, que es el sistema de ecuaciones, tres ecuaciones
por tres incógnitas que nos has mandado, ¿verdad? Así que no te preocupes, lo vamos a resolver el día de mañana en la transmisión en vivo. Lo único es que, por favor, eso es lo que les pediría, ¿no? Que el día de hoy la transmisión sea más cortita, y si gustan pueden incluso invitar, yo sé que ustedes, una gran mayoría, son de colegio, pueden invitar a sus amigos, porque también estamos transmitiendo por Facebook, ¿no? De hecho, antes de dar por Meet estas clases, yo las daba por Facebook. A ver, aprovechando que están en pantallita, incluso a manera de refuerzo, se pueden venir acá. Denme un minutito. A ver, les voy a mostrar un poquito dónde se pueden descargar los últimos exámenes que los, bueno, gracias a Elite hemos podido trabajar ya con la facultad y apoyando bachilleres, sobre todo de la facultad de economía, más que todo, ¿no? Aunque también nosotros de manera personal les apoyamos a los de la facultad de ciencias y tecnología, por cierto, ¿ya? Nosotros como institución también les apoyamos a los de tecnología con clases extras, les apoyamos con, ¿cómo se llama esto? Les apoyamos con el tema de formularios. De hecho, el formulario que el día de ayer les pasé está en nuestra página de Facebook. Esta ayuda que se les está dando es porque el ITE nos ha invitado y pues nos ha gustado siempre ayudar a los jóvenes. De hecho, estábamos ayudando, pero por Facebook. Aquí, si se van a entrar a la partecita de transmisiones, van a ver toditas las transmisiones que tenemos, y ahí me van a ver a mí dictar clases en pizarra, pero porque aquí yo lo hacía en pizarrita, donde está eventos más, aquí están los en vivo. Se van a ir a más y van a ir a en vivo, y ahí van a poder encontrar más ejercicios. Mira, acá estoy resolviendo ejercicios igual de la Facultad de Economía. Está de geometría, trigonometría. Hay hartos ejercicios de álgebra. Mira, aquí estoy resolviendo por temas. Acá he resuelto resolución, examen de ingreso, álgebra, 23 de febrero, con fechas. Hay hartas transmisiones que pueden revisar a manera de apoyo también, ¿ya? Ahora, otro detalle. En la parte de, ¿cómo se llama esto? Si ustedes se van a ir a la parte de fotos de la misma página, se van a bajar un poquito abajo. Les voy a indicar en qué parte están los exámenes de economía para que se puedan descargar, que imagino les van a pasar también en el transcurso de la semana. Aquí hay ejercicios resueltos de la Facultad de Tecnología, los exámenes, y de economía también están resueltos, solo que lo hemos, de los de economía está transcrito en computadora. Matemáticas, yo se los he transcrito en computadora. Miren, aquí está incluso el formulario, ¿no ve? Que les he enviado. Y cómo se van a dar cuenta que son ejercicios de economía, ¿dónde está? A partir de aquí, ya casi está. Aquí está. Estos que tienen rayitas de colores son los 5 modelos de examen que han dado los de la Facultad de Ciencias Económicas, por cierto. Así que ya pueden ir revisando también esos ejercicios. Ahí está resuelto pasito a pasito, ¿no ve? Incluso ha habido errores en el examen de ingreso. Está dónde están los errores, en qué parte. Está todo resuelto pasito a pasito. Así que eso igual se pueden descargar todo ese material. Ahora, los de Elite igual nos dieron el temario actualizado de lo que es el área de lenguaje, y hemos grabado recientemente un video de, ¿cómo se llama esto? El temario, el contenido que entra en el área de lenguaje para su examen de ingreso. Eso está en el TikTok, que está con el mismo nombre, Preuniversitario Lilabar. Así que si tienen dudas, consultas, chicos, no duden en hacerlo. Mañana vamos a continuar con las clases. Lo único es que vamos a tratar de empezar en hora. Así que eso es, chicos. Todos los días vamos a estar con transmisiones para economía y luego van a seguir las de tecnología. Les pido, por favor, para el día de mañana, se les va a enviar directamente los dos links, ¿ya? De entrada les voy a enviar los dos links. Por favor, traten de entrar solo a uno,
porque entran a uno, entran a otro, se hacen admitir en uno, en el otro. Ahorita, por ejemplo, los de la sala... Entonces, chicos, en uno les vamos a enviar los dos links y solo ingresen a uno, por favor, ¿ya? Solo ingresen a uno, porque si no, admitir en el uno, admitir en el otro y esto se bloquea. Por ejemplo, en la sala 2 hay 25 personas y mis 25 personas están tranquilitas, ¿no? Me escuchan, ven mi pantalla, mandan mensajitos y demás. ¿Ya? Así que eso es lo que les pido, por favor, chicos. Así que nos vemos el día de mañana, puntuales, por favor, misma hora, en el mismo lugar. Manden sus dudas. He visto que ya estaban mandando fotitos a sus grupos de WhatsApp. Y en el orden en que las manden, yo las voy a ir resolviendo. Para los de tecnología, no se olviden, en la página ahorita tienen transmisión. Y eso sería todo por el día de hoy, mis amores. Nos vemos mañana. Vayan a descansar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, Alicia. Buenas noches. Buenas noches.